Estoy enfermo. Pero no, lo que tengo es un estado de desequilibrio personal, de nervios que me produce la fiebre. Yo me levanto por la mañana, salgo a la calle, estoy contentísimo, voy cantando y cuando vuelvo, no sé lo que ha pasado, que me encuentro angustiado, completamente angustiado. Hay algo en el aire, algo que no veo, algo que yo no toco, pero que me afecta y que me deprime y que me hace sentirme muy mal. Tengo miedo a cosas que pueden pasar por alrededor mío y no sé lo que es, que me pase algo horrible, miedo a la muerte. El miedo me invade. Cuando se aproxima la noche, noto que me vienen las angustias y que no puedo soportarlo. Ceno, después intento leer un poco, aunque no puedo leer, no puedo escribir las frases, no distingo las letras y me voy a la cama. En la habitación me encierro. Me cierro con llave y cierro las ventanas. Miro en los armarios, debajo de la cama y no hay nada. Y en medio del temor de pensar que algo me va a ocurrir, consigo dormirme, pero cuando estoy dormido noto como que alguien se acerca y sube por la cama y se va acercando a mí, me va tocando, me toca y me coge del cuello y aprieta, aprieta de forma que me va a ahogar, que me va a matar. Y de pronto me despierto y no hay nadie, estoy yo solo. Y cubierto de sudor por todas las partes. Después se me pasa un poco y consigo dormirme ya durante 2 o 3 horas. Llevo así ya varias semanas. Siento que alguien se aproxima. Desde hace unos días está pasando algo que me va a hacer perder la cabeza. Me meto todos los días en la habitación, me meto en la cama, cierro con llave la puerta y dejo encima de la mesilla una botella con agua. Cuando me levanto, la botella está vacía. Y no la he bebido yo. He hecho un experimento. Y no estoy loco. Aquí están los papeles. Se los voy a leer. 6 de julio. Antes de acostarme, puse sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. Han bebido o he bebido todo el agua y un poco de leche. No han tocado el vino, ni el pan, ni las fresas. 7 de julio. He repetido la prueba con idénticos resultados. 8 de julio. Suprimí el agua y la leche y no han tocado nada. Por último, 9 de julio. Puse sobre la mesa solamente el agua y la leche. Tuve mucho cuidado de envolver las botellas con pañuelos blancos y de atar los tapones. Luego me embadurné la boca y las manos con pintalabios. Caí en un sueño profundo del que me desperté aterrorizado. No me había movido. Ni siquiera mis sábanas estaban manchadas. Los pañuelos que envolvían las botellas seguían limpios. Desaté los tapones. Se habían bebido todo el agua y la leche. Está decidido. Mañana me voy a París. Sí. He pasado una noche horrible. Voy a irme por unas semanas. Un viaje sin duda que me va a venir bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
Muy bien. Un par de días en París y vengo nuevo. No se puede vivir tan solo. He estado en museos, paseando los teatros. Me han devuelto la vida. Se acabó la locura. Vamos, pasa. Diga. Ha aparecido el lobo. Está aquí. Está aquí. Ha vuelto a aparecer. Ya no soy nada. Soy su esclavo. Cuando me siento en un sillón y me quiero levantar, no puedo, porque él me domina. Esta mañana he conseguido escaparme durante un par de horas. En ese momento me sentía libre y me fui a la ciudad. Y luego pensé irme a la estación. Llamé a un taxi, entré y le quise decir al taxista a la estación. Y me salió a gritos, ¡a casa! Pero me salió tan a gritos que la gente me miraba. Me caí desplomado en el asiento. Quería salir y no podía. Ya es dueño de mí. Ha vuelto a poseerme. He estado pensando durante todo el día. Voy a obedecerle. Seguiré sus deseos. Voy a ser obediente. Él es más fuerte. Hasta que llegue el momento. Lo voy a matar. He encargado persianas, puertas metálicas y candados que han instalado en la habitación. Voy a esperar hasta estar seguro de que ha entrado. Entonces voy a disimular. Me pondré el batín como si nada. Cerraré a cal y canto las ventanas y me deslizaré por la puerta sin que él pueda salir. He conseguido unos bidones de gasolina. Voy a rociar bien la casa, los muebles, las alfombras. Prenderé fuego y saldré corriendo. Y esperaré hasta que se quede toda la casa. Y él dentro de ella. Lo he conseguido. Ya he quemado la casa y lo he matado. Al principio no pasaba nada. De repente ha explotado una ventana y han salido llamas por todas partes hasta el techo. He visto a la criada que chillaba desde la buhardilla mientras se quemaba. Me había olvidado de ella. Luego se ha derrumbado la casa y él ha quedado atrapado y muerto. He acabado con él. Pero ¿está muerto? ¿Tú crees que está muerto? No. Él está vivo. Está vivo y si es así, solo me queda matarme.